Estamos con Fabiana Charlo, una de las protagonistas de Edelmira. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. A Edelmira la hacen tú y Noelia Campo. ¿Cómo fue trabajar en ese personaje histórico que tuvo una vida como tan profunda y tormentosa a la vez? Claro, tal cual. Bueno, es precisamente eso, ¿no? Las dos siempre hablamos de lo mismo, que una cosa es empezar a trabajar un personaje de la nada, algo que uno crea, que uno encuentra, que uno busca. Otra cosa es representar a alguien que existió realmente, un personaje, y sobre todo tan fuerte como Edelmira. Sin lugar a dudas, que bueno, en primer lugar lo que estuvo buenísimo, que si bien tanto Noé como yo nos conocíamos, nunca habíamos trabajado juntas, pero realmente encontramos como un lugar divino para trabajar, con realmente como una química importante y como una cabeza muy similar en cuanto a la percepción de la obra de Edelmira, como una sensibilidad en común de alguna manera. Y eso también nos llevó primero, bueno, a ayudarnos mutuamente, porque si bien en la obra nosotros tenemos momentos en que estamos separadas, tenemos muchas cosas juntas también. Bueno, hubo que investigar muchísimo, leer mucho, apoyarnos mucho en las imágenes que podíamos encontrar, novelas, hay varios libros, novelas, anécdotas, de todo lo que nos nutrimos, de todo lo que pudimos para llegar a lo que sería ese personaje real. Y bueno, y luego ni que hablar, fusionarlo con la visión de Esquinca, con la visión del director y con la nuestra. Él cuenta que una vez un director le pidió para hacer Edelmira con una sola actriz, y él se negó rotundamente porque él considera, no que Edelmira haya tenido dos personalidades, pero sí que deambula de alguna manera, o deambulaba, entre dos estados, si se quiere. Y en la obra están bien presentes. Hay una Edelmira que es como mucho más etérea y digamos, bueno, la nena, así la llamaban sus papás, entonces tiene como ese perfil como mucho más infantil, como mucho más, bueno, de nena, ni que hablar. Políticamente correcto, digamos. Políticamente, exactamente, como se debe comportar en la sociedad, pero a su vez, bueno, también vemos en la obra esta otra Edelmira, que es un fuego impresionante, bueno, y es la que entra en esos trances a veces en la noche y bueno, y escribe esas maravillas que escribe, ¿no? Y sí está el vínculo, por supuesto, con su marido, esa cosa de quiero, no quiero. Ella habla mucho de que somos negro pero blanco, que estamos poblados. Entonces está permanentemente esa dualidad del miresca en toda la obra. Que termina trágicamente ese vínculo con el marido. Sí, 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 sin lugar a dudas. Ellos en realidad mantienen en principio un noviazgo de unos 6 años aproximadamente, que bueno, el noviazgo es de antes, ¿no? Balcón primero, después el la sala con los padres, uno de cada lado, el zaguán, el besito en el zaguán, la manito, pero después ellos se casan, un mes y medio dura su matrimonio, ella se va, vuelve a la casa de sus padres, dice que no puede soportar tanta vulgaridad, porque vulgaridad en cuanto a que Enrique es una persona de alguna común y corriente, ¿no? Y ella realmente pertenece como a otro, está como en otro estado, ¿no? Y luego durante 9 meses ellos mantienen unos encuentros clandestinos, si se quieren, porque ella le pide para verlo de la alquila una pieza en Andes 1206, y ahí es donde se ven, y bueno, y luego de 9 meses trágicamente termina la vida de Edelmira y de él, ¿no? Porque él no solamente la mata a ella, sino que luego se suicida.
¿Por qué deciden adelantarse un poco a los homenajes que se van a hacer el año que viene por el centenario de la muerte de Delmira Agustini? Porque nos gusta ser los primeros. No, en realidad nosotros con esta obra ganamos un proyecto que es Fortalecimiento de las Artes y bueno, nada, teníamos que estrenar este año. Y retoman el año que viene. Retomamos el año que viene, o sea que nosotros hacemos unas 9 funciones este año y después en febrero retomamos para completar el ciclo y bueno, y después todo lo que venga sobre él. Si bien es una obra que se escribió hace muchísimos años, se hizo muy poco en el teatro. Sí, la escribió Esquinca, si yo mal no recuerdo, en el 84. Y más o menos por ahí fue interpretada por, estrenada por la Comedia Nacional, por dos actrices maravillosas como Elisa Contreras y Gloria de Masi. Y después no se hizo más esta obra. Y bueno, ahora la vamos a hacer nosotros. Se hizo en cuanta escuela de teatro existe, se hizo Delmira, porque es de verdad, es bellísima la obra. Es súper poética, y tiene imágenes que son increíbles y utiliza muchísimo la metáfora Esquinca. Y eso también, si bien por un lado cuando uno lee eso dice qué belleza, es muy difícil realmente poder hacerlo verdad en escena, ¿no? Que sea verdad, que no sea naturalismo, es otra, no es naturalista, pero tiene que tener como esa cosa mágica, etérea, no sé, pero es una belleza. Se compone el resto del elenco. Ahí va. Enrique Job Reyes está interpretado por Emilio Pigot. Por Emilio Gallardo está interpretado André, que es su amigo, André Gio de Badet. Los padres son Rosita Simonelli y Jorge Villamarzo. ¿Cómo invitarías a la gente a acercarse a ver Delmira? Bueno, les diría que realmente es un momento para descubrir un ser de una pasión y de una entrega. Ella dice, quiero citar esto que a mí me encanta, que ella dice, pienso que la poesía es eso, temblor, sacudimiento o no es nada. Entonces creo que lo que van a ver es temblor y sacudimiento, así que bueno, me parece que es como por ahí. ¿Qué días y en qué horarios y dónde pueden sacar las entradas? Días, viernes, sábados y domingos. Los viernes y los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20. Teatro de la Candela en Ejauri y al lado del Punta Carretas. ¿Hasta cuándo? Y estamos hasta el 1 de diciembre. ¿Tá? O sea que llamando al teatro se pueden reservar las entradas y bueno, los esperamos. Acá llegamos, pero antes de irnos, te dejamos mirando el videoclip de la canción Drama de Gia Love. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Canal 20, como todas las semanas. Nos vemos. Chao.